Aquí los saluda servidor Cleofas Arriaga, trayéndole uno más de mis tutoriales. Este tutorial va dedicado para mi compita Dal Solís, que pidió echáramos la mano con este tutorial para él. Este se llama El Solitario, esta canción, este bonito tutorial, por ahí de Conjunto Primavera. Está en tono de si bemol. Vamos a rescalarla, a repasar la escalita. La sostenido o si bemol trae de sostenidos y re sostenido o mi bemol, ¿sale? Repasamos la escala. A ver, cambio por debajo del tercer dedo. Acorde de si bemol como su primera. Acorde de fa como su segunda. Acorde de re sostenido como su tercera. Final sobre el acorde de si bemol. Ok. Te voy a mostrar música de introducción, algo de acompañamiento para que puedas ejecutarla completa, final, a ver cómo nos queda más o menos. Esta canción está ejecutada entre acordeón y saxofón. Ya sabes, si vas a tocar acompañado de saxofón, tienes que hacer solo una notita, ¿sale? Ya sea que hagas estas, nomás una, o ya sea que hagas terceras, nomás una, ¿sale? Busca la voz principal. Ok, yo la hice una versión para que podamos tocarla todos en acordeón sin necesidad del saxofón, ¿sale? Entonces empezamos en esta tercera, en estas sextas, perdón, aquí, tres veces. Y después aquí. ¿Sí? Una vez más aquí. Esta canción originalmente hace así. Hace. Yo la alteré poquito, más o menos a mi estilo, para poder darle agilidad. Yo uso el fa sostenido aquí y esta sexta, formada por sol y re sostenido. ¿Sale? ¿Sale? Despacio para seguir. Entonces vamos. Cuatro veces, solo en la cuarta vez haces dos veces para acentuarla así. ¿Sale? Una vez más. ¿Sale? Avanzamos. En terceras, con una pequeña alteración aquí en sol sostenido, hace. Caemos a esa triple. Una vez más la repetimos. Este tipo de alteraciones la usan para dar el tiempo, para que dé el sonido deseado, ¿sale? Otra vez. Continuamos una apoyatura aquí en sol. Otra alteración aquí. Esa notita de paso. Otra vez esa parte. Continuamos una escalita aquí y pasamos sobre el acorde de fa. ¿Ok? Repetimos esa parte. Una vez más. Continuamos. Así. ¿Sí me explico? Aquí son sextas. Una vez más la repetimos. Metemos una escalita en terceras. Aquí volvió a utilizar, detengo eso para mostrarle otra vez esta alteración. A ver. Una vez más la repetimos. A ver. Avanzamos en sexto de aquí. Pasamos sobre estas notas. ¿Ok? Vamos a estar utilizando esta triple aquí mucho. Igual en fa. Cuando nos toque. ¿Sale? Empieza la voz. Y
Dice, soy solitario que voy por los caminos. Hace parte de la música de la introducción. Ahí puedes concluir así. Parece que Conjunto Primavera hace una escalita hacia atrás a lo grave. Yo no tengo esas notas, ocuparía un acordeón aquí. Hace así. A ver, así. Esta la debe de hacer acá. Así. Tara, tara, pero así apoyando. Como una triple invertida, así. Y otra vez esta, pero más grave todavía. Otra vez esta, más grave todavía. Cuatro veces, hace tara, 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 tara. Y aquí hace un trino. Pero es rápido. En una fracción de segundo, desconozco el tiempo. Pero lo hace muy rápido, ¿sale? Pero va hacia, va viajando acá. Pa, 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 pa. Ahí. ¿Sale? Pero si quieres evitar eso, simplemente haces. Te lo brincas, ¿ok? Otra vez. Soy solitario que vivo a mi manera. Un adorno de segunda en fase. ¿Sí? Pasa sobre el acorde de fase. Hace unas escalitas. Lo repetimos para práctica. Cuatro veces. Ok, dice. He visto valles, montañas y praderas. En praderas hace este adorno. Hace. ¿Sale? Hace estas notas. El chiste es tocar cinco veces este fase. Ahí debes de saber qué técnica emplear. Hace. Yo uso esta sexta así. ¿Sí? O puedes. Entre este dedo pulgar y el otro, haces aquí. ¿Sí? Ahí está el juego. A mí se me presta más así. Así estamos. A ver. Así. El chiste es tocar aquí cinco entonces. Más o menos, entonces continuamos. Dice, ya no me asusta ni el rugir de las fieras. Y aquí cae esta nota, entonces por lo tanto el adorno sería aquí. Ok, dice, sí, sí, sí. Ahí puedes acompañarlo cuando dice, sí, sí, sí. Cuando cae al tercer sí, metemos un pedacito de la música de la introducción. Dice, no les pido padecer. Y ahí metemos estas notas, hace así. Ahora vamos hacia lo agudo, hace. Esta la vuelve a meter acá abajo y esta muy abajo. Tarararán, ¿sale? Esta acá abajo y esta acá, ¿sale? O simplemente hacemos este acorde viajero así. ¿Ok? Para evitar eso, para aquellos que no tenemos esas notas agudas. ¿Sale? Ok, entonces. Dice, soy como el potro salvaje de la sierra. Metemos otra vez ese adorno de segunda en fácil, la escalita. Ya lo vimos, ¿sale? Dice que corre libre y relincha donde quiera aquí. A ver. Ya de ahí, mete otra vez. Vuelve a meter la música y la introducción. Y ya ahí concluye prácticamente la serie de adornos. Ya que empieza, soy solitario porque así me conviene. Si me explico, vuelve a repetir
Cambia la letra de la canción, pero son los mismos cambios. Por ejemplo, es lo mismo. Soy solitario que voy por los caminos. Ah, soy solitario porque así me conviene. ¿Sí me explico? La música de la introducción la va a repetir tres veces y son así una serie de párrafos que cambia tres veces, pero es el mismo cambio. En la tercera vez dice, en la tercera música de introducción, dice, muchas mujeres por mi vida han pasado. Que es lo mismo, dice. En muchas bocas las mieles he probado. Ahí vuelves a meter los mismos adornos, ¿sale? Así hasta llegar a que corre libre y relincha donde quiera. Ya la tercera vez ya haces el final. Trino. El acorde de cuatro con la quinta nota aquí el do oprimido ligeramente como les he explicado en tutoriales pasados. ¿Sale? Esa canción está muy alta. Si quisieras cambiarla, ya les enseñé cómo transportar. Por ejemplo, aquí empieza en si bemol. ¿Cierto? Está en si bemol. ¿Quieres para atrás la mayor? Sobre su escala, aquí está. Esa sería la primera pisada en la. ¿Sí? ¿Quieres en sol aquí? En sexta. Si a tu vocalista le queda muy alta, si no, te felicito, tienes un buen vocalista, ¿sale? Ahí está mi compa Dal Solís, espero le haya servido este tutorial. Si les sirvió, ya saben, suscríbanse, compartan y den like. Nos vemos en la siguiente semana, si Dios quiere, con más tutoriales. Me despido, les mando un abrazo, servidor Clefas Arriaga, hasta la próxima.